Porque me va a llevar y no sé si volveré. Recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. ¡Ja, ja! ¡Mañana Radio! ¡La de Chicota! ¡Ja, ja! Sacando el camino, me llevan a matar. Con el último suspiro, te mandaré a avisar. Ya sacando el camino, me matan un velado. Con el último suspiro, te mandaré un abrazo. Porque me va a llevar y no sé si volveré. Recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. Porque me va a llevar y no sé si volveré. Recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. Porque mira, si me fallas una cosa. Oye, yo necesito comprar la sal. Necesito comprar el aceite. Como ahorita no tengo aceite. Tengo que comprarla para que sea manteca. Ajá. La azúcar. Para el café, cuando no tengo para el refresco. Oye, anda allá donde pinche cerro buscando la salvilla. ¿Qué salvilla? Es una hierba. ¿Para qué es esa hierba? Para hacer agua dulce. Te la voy a traer. Te la voy a mostrar. ¿Ya has traído? Sí, mira. Pero entonces. Permíteme. Oye, espérame, antes de que se me olvide. No, permíteme. Entonces, también la gente critica. De que hay chango que no tiene esto, no tiene lo otro. Lo que pasa es que te lo damos y no lo usas. Un ejemplo, la mesa. La tienes guardada, Chicote. Ya te dije que si se pierde yo te la pago. Aquí afuera la mesa. No, me pagas pura verga, que. Tu mamá no te agarra, mamá no viene. Yo ni siquiera te agarro. Sí, vengo, sí vengo, tú sabes que sí vengo. Y viene, hijo. Y viene, déjate echarle al billete, ¿cuál? Ya, hijo. Véngalo, que está llorando. No te amenes a su mamá. Espérate, amigo. Va a traer la salvilla. Hijo. Pero es que no. Que la salvilla. La gente que nos sigue no usa. Mira, aquí tiene la mesa. Una mesa nueva, raza. Entonces, le damos, no la usa. ¿Qué quieren que haga? O sea. No, yo estoy cogido, amigo. Mira, la verdad que ya me lleven la chingada. Ahí me van a enterrar los perros ahí. Ahí me van a comer. Nah. Porque mira, a mí no me cobija la hija. No me cobija el hijo. No me cobija el nieto. Ni la nieta. Ahora la nieta menos, ya está en otro lado. ¿Y dónde te van a enterrar? Ya te agarran. Pues ahí en el pinche vaya. No. Te voy a echar al zoológico. ¿Dónde? Al zoológico. Al zoológico. Para que te traguen los leones. Pues la chinga. Cabrón, está mal agradecido. Mala reata. ¿Dónde? Ahí está. Yo vengo y tomo. Vengo y llevo salvilla. Para ponerla. ¿Salvilla? ¿Mires esa? A ver. No, pues ya está la que yo poner allá arriba. Antes la que yo poner allá arriba. Mírala, aquí está, mírala. Esta es, mírala. Esta es. Mira. Esta es la salvilla, mira. ¿Cómo te digo? Esa es la salvilla, miren esa. Mira. ¿Esa para qué es? Esta es salvilla. ¿Pero qué hace? Esta se toma en agua dulce. ¿Y a qué sabe? O sea, ¿eso endulza el agua? ¿Eh? ¿Endulza el agua eso? Se endulza. Y sabe como si estuvieras tomando café, hijo. Vamos. Oye. No. Oye. Yo pues no hay más que tomar, que sea hierba tomo. A ver. Vamos a la tienda a traer suco, azúcar y lo que necesitas. Y huevo, vente, vámonos. Lo que quieras tú, hijo. Pues vente, vamos. Mira lo que junta para. Ay, chicos. Pero sí, raza, le da uno el dinero y no lo usa en eso. Prefiere seguir comiendo hierba que usar el dinero para comprar comida.
es mejor traerle la comida, eso sí. Mira. Le voy a... ¿Mañana qué día es? Mañana para traerle comida, porque sí, dinero no. Mira, pues ya tiene sed. No, no, sí. Yo estoy jodido, hijo. ¿De qué tenga gano con que tenga yo hijos? Si los güeyes no se apuran por mí. Nomás dígase, con todo te digo. No ha venido siquiera ni el tema ni para un pinche rebleco. Ni una pinche guarda me trae. ¿Cómo va a ser más imposible que ella me traiga? Oye. Que siendo la sangre de uno, que siendo la hija, voy a sacar ahí para atrás. Como siendo la hija, voy a sacar ahí. Siendo la hija, ella, oye, y no traerme nada. ¿Cómo va a ser posible que mejor tú me traigas a mí? Oye, entonces... Ese es para que tome agua, que ponga aire. Pero esa, con eso endulzas. A ver, Rayito, ven, que no le entiendo a tu señor. Miren, Raza, vamos a traerle algo de mandado. Ven para acá, Rayito. ¿Qué hablan, Rayo? Y cuando tengo con qué, pues yo compro agua chata. Tú sabes que la venden. Agua chata de sobrecito. Ah, el suco. Sí, suco. Rayito, ¿esto para qué lo usas, chicotes, esto? Como canela. ¿Cómo? Como si fuera canela. ¿Y está bueno? Pues se endulza. ¿A este se le echa azúcar? Sí, se endulza como si fuera canela. ¿Y esta es gratis? ¿Y la canela no? Esa se compra, esa no se da en la tierra, esa la venden. Si algo quiere la compra, si no, pues nomás lo... ¿Y esta se da en el monte? ¿Eh? ¿Esta se da en el monte? Esta se da en el monte, ya ves dónde está. Mañana te voy a traer una barrica llena de esto. ¡Andale! ¡Porque no está el año, güey! No te creas, chico. Te estoy jugando. A la ronda que nos sigue, juego con chicos. No, yo te enseño que lo que tomo, pues no tengo. A ver... Vamos a hacer la lista. ¿Y tú me estás diciendo eso? Sí. Pues te lo voy a... No, pero que sea cierto, chicote. Yo sí te cumplo. Mira, pero vamos a... la ayuda de la gente. Vamos a hacer otra. A ver. Con dolor y mi corazón y todo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a agarrarlos y vamos a llevarlos a una colonia. Así como en Las Palmas. ¿Y yo? Y ahí se sueltan. Eso. Que ya agarran ellos su rumbo. Porque mira, si tú me das a poner, tú me das comida, sí, está bien. Exacto. Te lo haré. Pero mira, yo necesito para comprar un refresco, yo necesito para comprar la sal, para comprar el aceite. Exacto. Para comprar algo que te haga falta. Lo que haga falta en la casa. Exacto. Si no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Dímelo. No tengo para una bolsa de café, no tengo para el refresco. A ver, que me toman las chingadas al día sin endulzar. ¿No quieres bajarme la comida que está con agua? Y entonces, chicotes, de verdad te lo digo, yo te ayudo. Yo te estoy demostrando lo que yo me estoy sufriendo y lo que me estoy demostrando. Bueno, digo una cosa. Sí, eso está cañón. Sin tener yo necesidad, teniendo los nietos, el hijo, la nieta. Y sobre mi nieta, hijo de pinche mal, nadie me da. Si maldito a la hora, que la maldito a la güey, porque vamos. A ella le ayudaron y a mí que a mí me dejaron atrás. Vamos a... Yo que te busqué a ti, uh-huh. Yo que te vi a ti, otro güey la produjo, y yo que no, que fui el mero bueno, no la producí. Vamos a cambiar la vida tuya. Mira. Vamos a cambiar la vida tuya y de Rayito. Como estábamos antes. ¿Te acuerdas?
a pintar la cara, porque no chinga la pinta, nomás me muero de ilusión. Y de ver a pasar de que ver eso es cierto, cuchanguito. No, pues es que es cierto, chicotes. Es cierto, yo estoy con toda la... Toda la confianza. Sí. Y todo el... Me está diciendo toda la verdad. Exacto. Y porque la gente... Mira. Mira, amigo. Si no me cumples... Ahí se va. Si no me cumples, entonces yo te voy a agarrar a ti. Sí. Y te voy a arreglar. Exacto. Y yo le voy a... Ya se pone caminas. Exacto. Y pone bienes. Ahorita que salga de aquí contigo, voy a ir a la fiscalía. Tú la fiscalía me la pela. Dile a los hijos pinches más que vengan. Yo los pinches pues ya me la arrullen. Ahorita... No es la primera vez. Oye, no es la primera vez que me agarro con ellos. Les voy a ver el video. Miren lo que me dijo Chicotes. Que venga su amigo también. Yo no creo que soy el... Yo creo que yo soy el diablo. Yo soy puro Pineda. Ya sea que viene. No. Ya sea que viene, ya pues venga el hijo, ya le hago el pinche de otro listo. Cercándose, se lo tiendo por la cabecita. Ay, bueno, ya cayéndole, ya es mío. Sí, chicote, no, es no, en serio. Yo soy yo el mañoso, yo tengo muchas mañas. Muchas mañas. Hombre, pues, ¿para qué batallas? ¿Desde cuándo le habrás hecho su cuarto allá a los pinches gatos? ¿Desde cuándo le hubieras hecho allí el cuarto a los gatos? El detalle, yo le digo a Chicotes, yo sí le cumplo, por eso estaba viniendo. Bueno, porque vamos para empezar, oye, vamos a comenzar. Sí. Vamos a comenzar. Mira, aquella madre que tengo yo allí. Uh-huh. Mira, ven, pediguiente. Ven. Ah, pues de aquí mismo. Mira, de allí, pienso levantarla. Allí para hacerle su cuartito a ellos. Mira, ven, pediguiente. Pero se le van a reproducir muchos gatos. Pensaba comprar ladrillo, ahora que me pagaran a mí. No, con ladrillo no, es tela. No, estela. La tela no, porque... Tengo miedo que me lo van a hacer maldades. No, la tela. Mira, levantarle de aquí. De aquí, lo más de aquí, para allá. A levantarle así, darle su chiquito para arriba y su cuartita. Su cuartita aquí a este lado. Oye... ¿Lo que pasa? Levantarle aquí a Cine, sí. Y darle su cuartito, mire, y a meter los sellos aquí. Lo que pasa también, que se te van a hacer muchos gatos. Por tenerlos así, se te van a hacer más gatos. Eso. Ese es el detalle. Sí, porque están pariendo los gatos. Exacto, chicotes. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas, si te tienes como 20 o más? ¿Eh? Y luego 30, y luego 50, y luego 100. ¿Eh? ¿Sí te fijas? ¿Eh? ¿Sí te fijas? Necesito hacerle todo el pinche pedazo. Exacto. Y no, y al poco tiempo vas a necesitar todo el cerro. No voy a acabar. Exacto, no vas a acabar. ¿Ya viste? Sí. Esto es fácil. Esto yo te traigo la tela. La tela está barata, no está cara. Hay tela que está pegadita. Sí, ya la. Que no entra ni un animal. Y se le pone tela. Yo te la puedo traer. El detalle, que en poco tiempo vas a tener 50 y luego 100, y luego, o sea. No, que llegan y se están muriendo, los pobres cabrones. Oye, pero por favor, tú me has dicho que quieres cambiar, que vas a cambiar. Cambia, porque no tienes necesidad de andar pidiendo allá. No tienes necesidad de andar por 20 pesos allá pidiendo, chicos. No, vieras que es mucha vergüenza eso, chanquito. Sí. Es mucha vergüenza. Y yo te quiero ayudar y paso estoy uno, aquí. Paso uno, mucha vergüenza uno. Pero la necesidad me hace. ¿Tú crees que cuando llego a una casa... Yo creo que cuando llego a una casa, llego muy tranquilote, llego con mucha alegría, llega uno pues chilladón, porque va uno a avergonzarse, uno. Pero mira. Y luego, oye, pero mira, y luego hay una video. Cosa. Sí. Hay una cosa. ¿Qué mejor? De ir a pedir una tortilla o ir a pedir una ayuda o ir a robar. No, pues está mejor pedir. Porque pudiera pedir, no me golpean. No hay problema. Y si voy y robo un cabrón, me chingan. Micho me han dicho, mejor pongas a robar, don. Y luego tú me pagas la multa, cabrón. Tú pagas por mí. No, pero yo, ¿por qué? Y el cuerpo, ay, qué cabrón. ¿Y qué consejo me estás dando, cabrón? Anda, roba tú primero. Si no te pasa nada, te acompaño.
Y si se chingan, yo te chingaste y te dejo. ¿Sí? Un cabrón me dijo, no, don, suerte y le pidí, hijo, vaya a robe al banco. Dije, ¿y tú vas a pagar, cabrón? Si vas a pagar tú por mí, pues yo voy a robo, pero tú vas a poner su pelleja, güey. Yo le digo, no, pues este güey me dijo. Oye, mañana, escucha, ¿qué quieres que te traiga demandado para ti, no para los gatos? ¿Qué quieres? No, amigo, es que los hijos también tienen que comer. No, ahí no, ya que los tenga afuera. No, pero no, ya les tengan afuera, traer tienen whiskas, que comer. Whiskas. ¿Sí? Whiskas, pero te digo, no comida de carne, no. No, no, ya sé que no. Digo, pero ellos también tienen que comer. No, sí. Afuera. No, ellos tienen que comer. Tienen que comer ellos también. Y yo también lo sé, yo no te digo que no. Yo te digo porque ya aquí en Valle Verde, y que estaba Colón, bueno, en muchas partes. Uh-huh. Tiene a la gente su gatito y ellos tienen su comida no, afuera. No, hay que darles de comer. Ellos no, hay que darles de comer, eso sí. Sí. Ahora te digo. Para empezar, necesito traerte. Yo a que los tenga afuera, tengo que dar que comer. Agua y comida. Uh-huh. Para empezar, tenemos que traer de comer bulto de croquetas o algo. Sí. Exacto. Sí, porque los perritos... Yo siento muy feo que están ahí encerrados. No, oye, pues ahorita los están sin comer, güey. Ahorita les abro, ahorita se me entran encima. Pero ahorita, ¿me acuerdas para darle para que vaya a comprar? No, pues no sea que el güey, pues tú ya lo sabes, chico. Exacto. Oye, hay que comer, ándale. Ay, güey. ¿Y tú crees que con esta pinche cuenta, crees que no me puede? ¿Esta? ¿Sí la... me puede? No te preocupes. Este te duele la... este es tu dolor de cabeza, ¿sí o no? ¿Eh? Este es tu dolor de cabeza. Sí. Ahorita lo voy a quemar. Ajá. Hijo de la chingada, qué miedo que... ¿Qué quieres? ¿Por qué no pague yo? El agosto no falta hasta junio. Rayito. ¿Dónde? Mira. 2 kilos... O 1 kilo, no sé, de croquetas, que no, coman todo, o 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos, mira. Son 110 pesos. 110 pesos. Y compra huevito o lo que vas a comprar para que coman al rato. Ajá. ¿Oíste? Voy a tratar, chicotes, voy a tratar de mañana traerte algo de mandado, mañana. ¿Cuánto te dio, hija? Para que cacale la cuenta. Ay, ¿quieres que compre huevo? Ande. Bueno, cabrón, 200 pesos, todavía quieres más. Entonces, mañana... Me van a quedar 90 pesos, mijo. Pues no son para ti, son para comprar huevito y frijoles. ¡Qué cabrón! Es para ahora nomás, no es para mañana, no, para ahora. Ah. Exacto. Yo mañana te traigo comida, mandado. Ah. Te voy a traer huevito, frijoles, para no, que van a cocer. Casa de huevo no me traigas, ¿sabes por qué? Ajá. Porque a ella no le gusta el huevo. Pero a mí me los deja todos. Sí. No, que comérmelo yo. No, ella que le, lo que le gusta más es la, son las papas. El caldo que me encargaste. El caldo de pollo. El caldo. Caldo de pollo. Un pollo carne entero. Carne molida. Un pollo entero para que lo haga, Rayito. ¿Eh? Carne molida también. El repollo. La zanahoria. El elote, el chayote. Exacto. Yo cuando hago con que yo les hago su chayotito. Para pa guisarlo con tomatito. Para que no vayas a pedir. Ahí para ahora. Y luego ya mañana... Te voy a traer mandado para que cocinen. Ay, güey, ahí voy a volar. ¿Viste? Y eso ahorita hay que quemarlo. No, que iba a la pura verga. Y luego que chingado compré, mira. No, hacerlo. No, no, no. Si me ayudas a pagar, sí lo quemo. Y no me ayudas, no, quemo pura comida. Chicotes, coman. Pues tú también, comen. No, este dice que a veces agarra una calle y que no saca nada. Se me hace que se los da las sabrosas. Ayer no me lo que crees. No me lo de que saque eso. Ayer agarró una pinche calle. Una calle. No saqué ni un pinche peso. Nadie te dio.
y no hay, y que no hay, y que no hay. ¿Y a quién chingar el gana? ¿Sabes qué les hubieras dicho? ¿Eh? ¿Sabes qué les hubieras dicho? Cuando te decían, no hay, le hubieras dicho, pues póngase a trabajar, para que haya. No, pues, me habían dicho, póngase usted primero, cabrón. Tienes que ir a pedirla. Yo que estoy en mi casa, cabrón. Oh, manito. Bueno, quiero que me reciba la conteste. Oh, mira. Oh, ay. Póngase a trabajar. La chingada, la chingada, la cara. ¿Qué tal que te chicos? Algo muy rico, chicote. Algo muy rico. Ah, gordita. Están deliciosas, chicotes, ¿eh? No, hacemos falta nosotros para que nos paguen. Hasta de aquí en julio. ¿También rica? Come. ¿Ah, sí? ¿Te la cambio? Sí, hombre. ¿Cuál me das de esas dos? ¿Cuál me das de esas dos? La que quieras. No, tú dime cuál. No, la que quieras. Yo no puedo decir de cuál no, te gusta. No, todas están ricas. Dime cuál quieres que me coma. Pues esta. ¿Cuál? Esta. Esta, ¿verdad? Esta. Te regalo la mía. Ay. Y cabrón, me hice la misma. Ay, ay, ay. Ahora refresco. También rica, esta es este, güey. ¿Te abres tu refresco, vieja? No, ya está abierto. Ah, está abierto. Sí, digo, no, hay que para entrar, para comenzar con ese lado. Es que yo necesito dinero para todo, amiga, aquí en la casa. ¿Eh? Como ahorita, mira, aquí como, está bien. Me estoy comiendo grasa, yo. ¿Cómo? Oye, yo necesito comer en la tarde. Yo necesito comprar alguna cosa. Y no lo son. A vos son que salga a avergonzarme. Yo sé, chicos. Uh-huh. Están bien buenas esas gorditas. A ver, hermano. ¿Me regala un poquito primero? ¿No la has tomado? No. Mira. Mari, ¿que hubiera tomado? Oye, ¿o qué? De lejos. Si no es gata. Oye, de lejos, mira. Ya no le tome porque tomó un gato allí, mira. Ah. Ay, de gracia. De lejos, rayito. Ya estaba en el camino, me mata rumorado, con el último suspiro, le mandar un abrazo. Porque me va a llevar y no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. Porque me va a llevar y no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. ¡Ay, ay! ¡Vaya de rayo! ¡La chicota! Sacando el camino, me llevan a matar, con el último suspiro, te mandaré a avisar. Ya están el camino, me matan numerado, con el último suspiro, te mandaré un abrazo. Porque me va a llevar y no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que el alma llevaré. Porque me va a llevar y no sé si volveré, recuerdo